la campana de aquí. Oye, óyelo, óyelo, llegan los muchachos de Grupo Manía. Atención, atención, mujeres. Las mujeres que quieren sudar esta noche. Aquí están los muchachos de Grupo Manía dispuestos a poner a sudar esta noche. ¿Grupo qué? Manía. ¿Grupo qué? Manía. Eso, bueno, miren, yo me siento bien porque este grupo yo lo vine a hacer hace 25 años. No vamos a decir los años, H, no, porque ya, se puede decir los años. Claro, estamos ready. Hace, sí. 25 años. 25 años de pura calidad, 25 años en el gusto del público. Indiscutiblemente, esta agrupación nació para quedarse. ¡Grupo Manía en la casa! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, qué bien! Dime, muchachón, ¿qué lo que? Pues estamos aquí gozando, trabajando, vamos para encima. Vamos a seguir bailando. Estamos bien contentos, estamos bien contentos. Este habló como un Eso se pega porque se pega. Qué bueno. Bachi, déjame pasar para acá. Echa para acá, Bachi, viene. Sabroso, echa para acá, muchachos, más para acá. Ay, porque está, este es japonés, tú sabes que los japoneses. Dime, hermano, bienvenido a Boston de nuevo, a tu casa, a Massachusetts, donde esta agrupación dio sus primeros pasos. Definitivamente, súper contento, emocionado, porque hace un ratito que no pasábamos por acá. La última vez que estuve en Boston fue junto a Elvis Crespo. Con Elvis, sí. Sí, pero esta vez, en Wanderlei. Y ahora estamos el grupo completo, nosotros con nuestro grupo completo. Cuando agarraron al Chapo por primera vez. Ah, oh. Entonces, sí. La canción fue dedicada, sí, el Chapo la dedicaron. Y lo dejamos preso de una vez. Pero de verdad que bien contento porque fueron nuestros primeros pasos. Sí. Yo te voy a decir una anécdota donde por primera vez en mi vida yo vi nieve, fue aquí en Boston. Sí. Y eso para mí me marcó el resto de mi vida. Y el cariño y el amor de la fanaticada tan grande que por muchos años hemos cultivado acá. Y regresar al público bailador con el grupo completo para que pueda ver todo hecho completo, las canciones. Vamos a recordar, estamos en un tour de 25 aniversario, que por tal razón en el Rundown vas a ver canciones de los tiempos de la guacara. Pero de los tiempos de comienzo cuando estaba Elvis Crespo también. Ah, bombazo, sí. En esos tiempos. Vas a ver todo eso porque estamos en un tour 25 aniversario y queremos mostrar al público pues parte del repertorio que nos hizo crecer y que se sembró en el corazón de muchas personas. Muchos rostros han pasado por Grupo Manía. Es una institución del merengue en Puerto Rico, para nadie es un secreto, y vemos rostro nuevo. ¿Cómo te sientes tú siendo uno de los fundadores, estando estable en el grupo? Sí, mira, yo te digo que ha sido una experiencia muy retadora, aparte de enriquecedora, porque he visto toda la guerra, hemos estado diferentes ejércitos, y ahora hace 5 años, pues estos muchachos han cogido el bastón de lo que es esta institución, con mucho respeto, y lo han ejercido a perfección. Yo te digo que yo estoy súper orgulloso de ellos. Son 5 años de alto trabajo, de continuos ensayos, de continuo enfoque, de reenfoque, de muchas reuniones, de hacerle sentir a ellos lo que realmente es el valor de Grupo Manía para la gente. Cuando te digo esto es que la gente es bien celosa, sí, con Grupo Manía. Claro. Entonces los movimientos en el momento tienden a ser rechazados y luego aprobados, pero es con el trabajo de ellos. Y siempre se lo he dicho, el trabajo en tarima que ellos hacen es el trabajo que le ha devuelto la confianza a la gente en esta agrupación, porque la gente es muy apasionada con este grupo. Es un grupo muy diferente. Es un grupo con mucha energía. Esa energía la gente, sí, no la negocia. No negocia. Y es como yo le digo a ellos, que no es ser el primero, es estar entre ellos y siempre que nos trepamos en una tarima, dar el 200%. Nosotros venimos a trabajar y eso se nota allá arriba. Exactamente. Vamos a conocer a los muchachos, su nombre, los nuevos muchachos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rubiel. Me dicen Ruby. Ruby. Ruby, ah, Ruby. ¿De qué sitio de Puerto Rico? Ruby, yo soy de Atorrey, Puerto Rico. Atorrey, Puerto Rico, ya. Emanuel Vizcarrondo, de Toa Baja. De Toa Baja. Hey, Toa Baja. ¿Y allá? Danielito Serrano, de Cupey. Esa es la familia. Pues ese es el otro, ese es el otro loco. Ese es el heredero. Sí. Tú sabes que el loco estaba por aquí los otros días y rompió encendido. Sí. Metió mano. Rompió, bueno. Vamos a romper 3 veces más. Claro que sí. Qué bueno, cosas nuevas, Biachin. Sí, no, definitivamente que sí, cosas nuevas. Súper contento por eso, contento por todo lo que está pasando. La familia sigue creciendo, viendo a Daniel el desarrollo ahora que entró por Oscarito, sí, y cogiendo esa responsabilidad, ¿verdad? Y con todo el respeto a nuestro hermano Oscarito, pues Daniel, pues gracias a Dios, está haciendo lo suyo también. Y grabamos un disco ahora, 25 aniversario, que no solamente van a ver Daniel cantando todos esos éxitos de Grupo Manía, sino ahora van a poder apreciar su voz en temas de inédito, en temas que han sido un éxito en las voces de artistas muy reconocidos, de que venimos con unos featuring y unas cosas bien interesantes. El disco está tan increíble que digo sinceramente, yo te diría que es la producción más parecida a producción más exitosa de Grupo Manía, que es Alto Honor. ¿Viene otra colaboración con Elvis?
Viene otra colaboración con Elvis, viene colaboración con el Torito, esto de Costa, viene, viene por primera vez Eddie Herrera con Grupo Manía, por primera vez los hermanos Rosario con Grupo Manía. Vienen muchas sorpresas y hay otras sorpresitas más por ahí. Para contacto contigo, redes sociales, los muchachos, ¿cómo se mueven? Facebook, Instagram. Grupo Manía Oficial en Instagram, Grupo Manía PR en Twitter, Grupo Manía 1 en Facebook y Grupo Manía TV en YouTube. ¿Y en Hi-Fi no hay nada? Y el 787-475-5099. 787-475-5099. Nuestro manejador, Alexis Vázquez, lo va a atender con mucho amor y mucho cariño para seguir impartiéndole swing, sabor y poder. ¡Qué bueno! Señora, que está Grupo Manía en exclusiva en el espacio Diferente a Vos, donde anoche no te lo muevas. ¡Grupo qué? ¡Manía! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!